Bueno, mi nombre es María Magdalena Pineda. El hotel se llama Cabañas Paraíso, ¿verdad? Estamos en el archipiélago de Solentiname, en la isla San Fernando. Esta es una de las islas centrales del archipiélago. Inicié un proyecto de hotelería. Inicié con una cabaña de 4 habitaciones para atender a 8 personas, 10 personas en mi primer cabaña. Ya me di cuenta que la gente le gustó el lugar, que la gente quería venir a Solentiname. Como empresario hemos aportado casi en todos los ámbitos a la comunidad. El turista viene, o el visitante, ¿verdad? Y llega y mira las obras de arte, las obras de artesanía. Entonces él quiere conocer a un artista desde aquí, desde Cabañas Paraíso, o si quieren recibir un taller, ellos van a recibir un taller con los pintores o con los artesanos. Tenemos la piedra, el petroglifo y el sendero del Trogón en esta isla, y también tenemos un mirador. Y entonces los turistas hacen caminatas que quedan muy encantados cuando van a visitarlo. Entonces, en conjunto hicimos mucha promoción y pudimos lograr que Solentiname se conociera más en el extranjero y también a nivel nacional. Nicaragua,